Hasta el lugar donde nace el sol, en el territorio de Nabucima, que es el municipio de Pueblo Bello Cesar, llegó el equipo de la Secretaría de Educación Departamental, con el propósito de hacerle seguimiento a la prestación del servicio de alimentación escolar PAE, en el resguardo indígena Sierra Nevada. Hasta el asentamiento del pueblo Aruaco, en el municipio de Pueblo Bello, un lugar sagrado con un variado clima de vientos y lluvias que hacen destacar esta zona por sus majestuosos paisajes verdes, viviendas y fauna, refleja un conjunto de tradiciones del pueblo indígena en esta región. Entrando con precaución por una carretera destapada a 2 horas y media, finalizó el trayecto hasta la escuela Piñumaque, donde el equipo de la Secretaría de Educación del Cesar, en cabeza del secretario Luis Rodríguez Torres, interventoría, operador, supervisor, directivos docentes y padres de familia, hicieron seguimiento al programa de alimentación PAE del resguardo indígena Sierra Nevada. Escuchamos cada una de las necesidades que se vienen presentando sobre el programa y haciéndole las aclaraciones sobre la resolución que ha expedido el Ministerio de Educación sobre cómo se deben manejar los lineamientos indígenas. La Escuela Piñuma, que anexa al Centro Indígena de Educación Diversificada, CIEL, cuenta con 170 estudiantes que son beneficiados con 1.805 raciones diarias servidas en los 160 días calendario escolar, que finaliza a mediados de noviembre del 2019. Venimos entregando distintas raciones de un servicio de calidad y ha sido satisfactoria. Con un balance positivo concluyó la jornada desarrollada por todos los actores pertinentes al programa PAE, solicitando al operador PAE y a la interventoría contemplar la compra local para el suministro de raciones que sirven a los menores, esto acorde a sus usos y costumbres. Sí, teníamos muchas dudas en cuanto a cómo nos estaban llegando los alimentos a nuestros niños. Sabemos las particularidades que tenemos como indígenas, pero también estábamos exigiendo un poco de calidad y responsabilidad con la alimentación.